Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda semana que corresponde a Excel Avanzado. Ha pasado rápido la semana pasada, miren. Quiero comentarles, esta semana, o en este caso este día, ya los de inglés corporativo, para los que no han trabajado sección 1, sé que se han estado comunicando con ustedes. Ya me dieron en este caso nombre de las personas que no se están conectando al aula virtual. Recuerden que uno de los requisitos para que usted pueda aprobar el curso es que ingrese al aula virtual y vaya trabajando cada semana cada una de las secciones, si no es que usted quiere ir avanzando a su ritmo. Pero avanzar no es solamente que usted lea o medio visualice, sino que usted pueda ir realizando las actividades que se encuentran ahí. También es importante que para esta semana, y es por eso que voy a compartir pantalla en este caso del aula virtual, nos encontramos ya, miren, en sección número 2. Y esta semana, además de cada uno de los temas que corresponden de lunes a jueves, deben de realizar un examen de medio curso que corresponde a 12 preguntas. Acá, miren, quiero que visualicen, por favor, que acá se encuentra el examen de medio curso y deben de realizar en este caso las 12 preguntas que se encuentran acá. Es importante que ustedes vayan realizando las actividades que se encuentran en el aula virtual, porque si no al final van a tener problemas que se va a cerrar y si ustedes no completan el 80% como mínimo, no se les va a poder entregar el diploma. Recuerden también que esta es como una beca en la cual ustedes no están pagando absolutamente nada. Entonces es importante que ustedes vayan avanzando. Yo considero que la reunión que ustedes tuvieron formativa, donde les dieron todas todo lo que deberían de realizar en lo que es el módulo de Excel avanzado, ya ustedes ya lo saben, pero me preocupa mucho que no estén realizando las actividades del aula virtual, que no se vea que usted ha descargado el libro y que lo ha trabajado. En este caso, si lo descarga, debería de estarlo trabajando en conjunto con la docente, porque acá hay actividades que ustedes deberían de realizar. Entonces, ahora miren, vamos a seguir trabajando siempre con las mismas funciones que venimos de la semana pasada, solo que trabajarlas de diferentes formas, ya acoplándonos ya a una base de datos en la cual nosotros ya deberíamos de poder trabajar todas las acciones en las cuales la semana pasada se les fue enseñando paso a paso. Este día vamos a hacer el tema de comparación de datos con las funciones indirecto concatenar, en el cual vamos a sustituir lo que sería información. Voy a iniciar realizando en la parte práctica de los ejercicios, voy a iniciar con el ejercicio que se encuentra acá en el aula virtual, ya que algunos de ustedes me escribieron y me decían de que cómo sería la realización completa del ejercicio que se encuentra acá, ya que si ustedes ven en el video, la docente ya explica en sí lo que es el tema. Ya lo otro que ustedes ya saben trabajar, en este caso, pues ya no lo va a explicar, sino que de una sola vez pasa a lo que sería la realización de la función indirecto y en este caso concatenar. Es como una explicación de otra forma de cómo se puede trabajar. Entonces, ya la semana pasada, en este caso el día viernes, también al final traté de poderles explicar una forma en la cual ustedes podían trabajar y espero que lo hayan hecho. También quiero comentarles que he recibido ya para algunos de ustedes los ejercicios que realizaron. Quiero felicitarlos y para los que ya lo hicieron, se han dado cuenta que
para la última acción todo funciona correctamente en la búsqueda que nosotros hacemos, donde nosotros trabajamos una anidación de la función en la cual hacemos una separación con espacio, que es una de todas las formas que he tratado de poderles explicar por cada día de los ejercicios que sí se puede en este caso realizar. Buenas noches, Héctor. Buenas noches, María Marta. Muy bien, entonces voy a iniciar nuevamente compartiéndoles en este momento la presentación. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Recuerden algo importante, yo estoy para poderlos apoyar. Cualquier duda que ustedes tengan, cualquier consulta que ustedes quieran hacerme, me pueden escribir por el grupo de WhatsApp o pueden hacerlo por medio del correo. Ya todos ustedes tienen mi cuenta de correo y con gusto, ¿verdad? Yo estoy para poderlos apoyar en estas semanas y que ustedes puedan ir avanzando en el desarrollo de cada una de las actividades. Les voy a poner un ejemplo. Si usted ya está en la semana número 3, porque veo que algunos, aunque sea ya un 25%, llevan de la semana número 3, y usted ahí tiene una duda, con gusto escríbame y yo le voy a responder. Lo importante es que no se quede con ninguna inquietud. Yo trato de poderles explicar, además de los ejercicios que se encuentran en el aula virtual, ejercicios extra para que ustedes tomen en cuenta a la hora de realizarlos qué otras formas podríamos ocupar para que el ejercicio se nos simplifique a la hora de estarlo trabajando. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes en la elaboración de bases de datos y comparación de datos con las funciones, en este caso indirecto, concatenar y en este caso sustituir. Vamos a seguir trabajando con estas funciones en las cuales ya habíamos visto la parte de la teoría que les mencionaba que es importante, no me voy a cansar de repetirles que es importante visualizar cada uno de los criterios que me dice la parte teórica para poder trabajar cada una de las funciones. Acá tenemos en este caso la función indirecto. Vamos a seguir trabajando en este caso con lo que sería concatenar, pero lo vamos a trabajar siempre con la acción de operador. Además de eso, vamos a trabajar con lo que sería la función sustituir, aunque si ustedes ya se dieron cuenta con los ejercicios que les mostraba de las formas diferentes en las cuales nosotros podemos trabajar lo que sería sustituir, en el video pudieron visualizar que la docente creaba también dentro del cuadro ya que se iba a buscar en este caso lo que serían los productos, realizaba la acción de sustituir. Esto es importante y ahorita creo que se los voy a explicar de una mejor manera, tanto la base de datos que tenemos como el ejercicio en este caso que vamos a trabajar. Voy a compartirles en este momento el ejercicio de que se encuentra también en el aula virtual. He realizado acá, como siempre, algunas modificaciones que le quiero explicar. Y por favor, realicen los ejercicios. ¿Usted quiere aprender Excel? No se basa solamente que usted vea cómo se hace. ¿Por qué? Porque al final yo voy haciéndolo paso a paso, pero también usted debe de irlo realizando. Esta semana igual van a tener una guía de trabajo que van a realizar para que me la puedan entregar a más tardar el día lunes. Siempre van a ser de 2 a 3 ejercicios, porque recuérdense que a mí me interesa saber que usted puede realizar los ejercicios, que usted en este caso lo puede hacer. Recuérdense que si estuviéramos presenciales, una de las metodologías que se utiliza es que usted tenga su libro de Excel y que usted esté realizando los ejercicios. No solamente vamos a la parte de la teoría o que nosotros como docentes vayamos a explicar, sino que usted vaya también realizando ejercicios, porque así es como usted va a aprender Excel. Muy bien, miren, voy a iniciar con la parte de la base de datos. Quiero darles una sugerencia de mi parte.
Cuando ustedes estén trabajando base de datos o ya tengan en este caso una tabla de base de datos, siempre traten de colocarla hacia la izquierda, porque es ahí donde nosotros simplificamos en este caso lo que sería la información. Por ejemplo, en mi caso, yo todas mis bases de datos siempre están al inicio, porque son las primeras que yo voy a realizar y también que puedo modificar. Entonces, todas las relaciones, en este caso, las sustituciones de información, esas siempre hay que tratar de colocarlas al final. Esto es para que usted lleve lo que sería su libro en orden. También quiero sugerirles que algo que ustedes ya vieron, la parte de vinculación. ¿Se recuerdan que se creaba en este caso en la primera hoja llamado índice, en el cual nosotros creamos una vinculación por cada hoja colocada en el libro? Entonces, de esa manera, yo puedo ir a revisar mi índice y colocarme automáticamente o irme automáticamente a esa hoja que quiero. Entonces, también es importante llevar un orden en lo que corresponde a nuestro libro de Excel. También cuando ya vamos a trabajar macros, por ejemplo, ya esta parte acá de lo que corresponde a las pestañas, hay que quitar esa acción. ¿Por qué? Porque es importante estar trabajando tanto con las macros que vamos creando y con el índice. Todo va de la mano para que ya nuestros libros ya no sean comunes, igual como todos los pasan trabajando, sino que ya nosotros mismos, además de seguir aprendiendo cuando estamos realizando las acciones, también ya estamos trabajando de una manera diferente. Ya estamos trabajando más como la acción de un programador, donde ya no utilizamos el clic, sino que vamos en este caso realizándolo todo con lo que serían comandos, que son muy importantes a la hora de trabajar Excel. Muy bien, miren, tenemos acá esta base de datos. Se las estoy mostrando cómo se encuentra en este momento. Y si ustedes ven, se ha colocado aparte el nombre de cada una de la información que tenemos en estas celdas, las cuales han sido combinadas. Cuando nosotros, en este caso, queremos guardar un rango con celdas combinadas, estos espacios que se encuentran aquí, por ejemplo, en la fila 4, 5, 7, 8 y 9, aparecen dentro de lo que sería el rango. Para que eso no suceda y aparezcan esos espacios, podemos crear en este caso aparte lo que sería la colocación continua de la información que tenemos. Entonces, me voy a ir para la hoja de comparación y quiero que vean que ya creé acá la lista de cada uno de las marcas que se encuentran ahí. Quiero que visualicen, por favor, que ya se encuentra esta información. Esto ustedes ya lo saben trabajar perfectamente. Ahora bien, miren, para que nosotros podamos trabajar mejor la parte de lo que corresponde a la base de datos y poder mandar a crear una validación y dentro de ella crear una lista con la función indirecto, debemos en este caso tener lo que serían nuestra información de marca y dentro de lo que corresponde a esta celda, mandar a llamar en este caso lo que sería una validación, crear una lista y crearlo con la función indirecto que corresponde a esta celda que se encuentra acá. Entonces, para que me funcione esa acción, yo me voy a ir a la base de datos y quiero que se den cuenta que acá ya tenemos la información con guión bajo. ¿Por qué? Porque el guión bajo en este caso es lo que Excel crea para que nosotros podamos trabajar lo que sería un rango. Recuérdense que un espacio en Excel invita a otra acción. Entonces, para que eso no suceda, acá, si ustedes ven, ya está colocada lo que sería la función sustituir de la celda C4. Se ha colocado el espacio que es el que tiene y acá se ha sustituido por el guión bajo.
Entonces, ahora bien, miren, voy a empezar a realizar el primer cambio sobre lo que ustedes han visto en el video. Si nosotros ya tenemos creados el guión bajo para cada uno de ellos, y decía en este caso acá la docente que podíamos mandar a llamar a sustituir porque acá nos aparecía sin guión bajo, porque primero se creó de esa forma. Entonces, teniendo ya mi base de datos con el guión bajo, entonces voy a crear el rango exactamente con esta información. Entonces, ahora inicio. Miren, voy a seleccionar acá. A mí me gusta trabajarlo con el cuadro de nombre. Y al seleccionar, yo voy a colocar acá Samsung. Y en este caso voy a dar Enter. Ahora, miren, voy nuevamente a seleccionar para lo que sería iPhone. Y acá voy a colocar lo que sería Mac. Y vuelvo a dar Enter. Y si vuelvo nuevamente a seleccionar acá, voy a colocar Motorola. Y voy a dar Enter. Me voy a ir para fórmula porque necesito que ustedes vayan viendo lo que estamos trabajando acá. Miren, ya se encuentra acá, en este caso, la información. Y ahora que ya lo tengo, voy a ir al siguiente paso. Recuérdense que lo estoy haciendo en orden. Me voy a colocar acá, me voy a ir para datos, voy a ir a crear, en este caso, una validación que sería de lista. ¿Qué debo de colocar acá? Ajá. ¿Me ayudan? ¿Qué debo de colocar acá? Yo creo que Samsung está tomando, ¿verdad? ¿Perdón? La marca Samsung. Sí, yo puedo tomar cualquiera de la lista. Puedo tomar Samsung, puedo colocar en este caso Motorola y me tiene que aparecer la lista de los que acabo de crear en este momento. Entonces, ¿cómo hago para colocar acá? ¿Qué función debería de utilizar para crear en este caso esta lista? Indirecto. Muy bien. Igual, indirecto. Gracias, muy amable. En este caso, abro el paréntesis. ¿Y cuál sería la celda? C3. Muy bien, C3. Voy a cerrar en este caso mi paréntesis y voy a dar aceptar. Entonces, quiero que visualicen, por favor, que al colocar Samsung, ya se encuentran acá todos, ¿miren? Nuevamente lo vamos a trabajar acá. Me voy a ir acá a validación. Le voy a dar lista. En este caso igual, indirecto. Abro paréntesis de esta celda. Cierro acá y voy a dar aceptar. Yo le voy a decir que sí, me está apareciendo ese mensaje porque me está diciendo que no hay información en la parte de arriba. Pero ahora sí, miren, automáticamente van apareciendo acá. Muy bien. ¿Ha quedado claro ahorita este paso que acabo de seguir? Sí. ¿Para los demás? Sí. Sí. Muy bien. Gracias, muy amable. Ahora bien, miren, pónganme atención con ese paso. Se ha creado acá para cada uno del color, memoria, microprocesador, cámara, altura, ancho, sistema operativo, precio y descuento, una celda adicional, la cual es importante que nosotros en este caso creemos rango de ella. ¿Por qué? Porque hemos mandado a llamar en este caso, miren lo que sería el nombre de Galaxy-J5, y le hemos colocado para que nos aparezca en este caso el color, el nombre al final col. Y si ustedes ven para acá es MEM, para este MIC, para acá CAM, ALT, ANC, en este caso SIS, PRE y DES. Para que cuando nosotros en este caso guardemos los rangos, sea más rápida la acción con la cual nosotros vamos a trabajar. Entonces acá, miren, voy a ir seleccionando cada uno de los rangos. Me voy a ir para fórmula. Tenemos crear desde la sección. Quiero que se den cuenta, miren, que solamente esto tengo ahorita guardado. Entonces, le voy a dar la acción de crear desde la sección, pero acá, miren, mucho cuidado.
porque automáticamente él le va a indicar fila superior, pero yo no estoy trabajando ahorita con fila superior. Entonces, muchos lo que hacen es darle automáticamente a aceptar. Pero si ustedes se dan cuenta, mis filas superiores no tienen la información que quiero. El único que lo tiene son las columnas a la izquierda. ¿Por qué? Porque quiero que me cree este nombre con este rango, que en este caso sería negro, blanco, gris y así cada uno de los colores. Entonces acá importante quitar el chequecito, en este caso darle columna a la izquierda, porque de repente no me da. Ya hice todo el proceso y no me da. Pero es porque cuando nosotros creamos, en este caso, cada uno de lo que son los rangos, no visualizamos y no entendemos que la información solamente se encuentra columna a la izquierda. O sea que es el nombre que le va a colocar Excel a cada uno de los rangos que estoy creando automáticamente completo. Entonces voy a darle acá a aceptar. Voy con el siguiente, miren, selecciono. Cuidado acá de ir quitando en este caso la selección. Nuevamente vuelvo a seleccionar. Quito acá la selección, doy a aceptar. Y continúo en este caso con cada uno de ellos. Quito selección, doy a aceptar. Acá nuevamente. Selecciono. Quito acá y doy a aceptar. Voy con el siguiente. Nuevamente, miren, para todos es importante que cuando vamos creando, acá ya no me aparece, voy a dar en este caso acá, aceptar y voy con el último. Me posiciono y en este caso, miren, doy a aceptar. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí. Sí. Gracias, gracias. Muy bien, entonces ya tengo guardado. Miren, me voy a ir a administrador de nombre y quiero que visualicen que acá está todo. Miren, voy bajando y acá está todo. Mucho cuidado cuando nosotros sobre esta información, y era una de las preguntas que me hacían el día viernes, ¿cómo hago para que cuando vuelva a guardar y querer crear otros rangos con otra información, no se guarde en este caso con el mismo nombre? Automáticamente usted tiene que realizar esta acción. Tiene que ir a colocar en este caso una palabra adicional sobre la que ya no tiene. Estas columnas que ustedes están viendo donde se ha creado para realizar más rápido las acciones, es importante que también nosotros las ocultemos. Porque para el proceso que estamos haciendo, lo único que tenemos que ver son los encabezados de la información. Pero esto es algo adicional que nosotros estamos creando para poder crear cada una de las selecciones de rango automáticamente. Porque Excel me dice que para poder crear cada una de ellas, porque cada una de ellas es independiente, debe de tener un nombre que corresponda a cada una de las informaciones que tenemos acá. Entonces es importante que estas columnas que son para nosotros para poder generar más rápido el proceso, en este caso pues se encuentren ocultas. Ya nosotros sabiendo que ya las hemos trabajado, ustedes pueden ocultarlas automáticamente. Entonces ahora miren, me voy a venir para acá. Quiero que se den cuenta que si por ejemplo, miren, voy a buscar en este caso acá Samsung y voy a buscar el primer elemento que se encuentra acá, que es el Galaxy J5. Me voy a ir, por ejemplo, a Motorola y vamos a colocar el primero, que es Droid Turbo 2, para que automáticamente me vaya saliendo ya el resultado acá. En el video, la maestra muestra, en este caso, que en esta celda, ella trabajó lo que sería unir
el guión bajo porque no se encontraba, o sea que ella agarró esta información que se encuentra acá, miren. Entonces lo que hizo acá fue sustituir para que se colocara el guión bajo, pero acá yo ya lo tengo. Entonces acá, miren, voy a hacer una referencia de celda automáticamente para cada una de ellas. Igualo y coloco una referencia de celda. Quiero que se den cuenta que si yo cambio acá, automáticamente la referencia de celda va a sustituirse en las celdas donde he colocado. Acá nuevamente voy a irme a Galaxy J5 y acá a Droid Turbo 2. ¿Se recuerdan que en Excel básico ustedes vieron mucho esta parte de lo que sería agarrar una celda donde se encuentra un valor y poderla, en este caso, colocar en cualquier parte? Cuando nosotros queremos tener información. Por ejemplo, miren, esto ayuda mucho cuando creamos facturas, porque tenemos en este caso en un costado el total, pero a veces lo queremos visualizar más grande. Entonces, al crear el programa y poder en este caso agarrar esa celda donde automáticamente va a ir creando una sumatoria, esta selección de celda que nosotros agarramos nos ayuda para que cualquier cambio que genere esa celda, automáticamente nosotros la vamos a estar visualizando en otra parte, tal vez más grande, en este caso la información para estar al pendiente del proceso que nosotros vamos a ejecutar. ¿Queda claro esto que acabo de realizar acá? Sí. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, sí, claro. Queda claro, ingeniero. Muy bien. Ahora bien, mira, vamos a iniciar ya con el ejercicio y lo que yo quiero que ustedes vayan aprendiendo. Si usted en este caso considera que las acciones que voy a trabajar acá las podemos trabajar de otra manera, con gusto. Ustedes saben que el micrófono, en este caso el chat, pues está abierto para que ustedes puedan hacerlo. Pero acá, miren, yo necesito que si la docente o el video que ustedes visualizan lo hacen de una manera, ustedes siempre traten de poderlo hacer de otra forma. Entonces, quiero invitarlos a que ustedes vean en este momento de la forma que yo considero que se puede trabajar. Y después, si usted, después de verme cómo lo trabajo, usted se recuerda otra acción que se puede hacer, entonces háganlo. Lo importante es que tengamos diferentes métodos. Excel es abierto para que nosotros podamos trabajar de la manera que nosotros consideremos más rápido. Pero lo importante es que no me trabaje las acciones a pie. Eso, miren, hay que quitarnos de que ya que voy a trabajar cada uno de ellos, entonces lo voy trabajando a pie cada uno de ellos. No. Hay que buscar una forma en la cual solamente deba de realizar un cambio y automáticamente yo tenga lo que sería el ejercicio creado. Entonces, fíjense acá, miren, yo voy a buscar en este caso lo que sería el color, voy a crear lo que sería la función indirecto y con ella vamos a crear el operador concatenar. Entonces, acá, miren, voy a igualar, voy a colocar en este caso indirecto y en este caso, ¿cuál sería la referencia de celda? C10. Sería C10. Porque ya lo tenemos acá, miren. Okay. Ajá, sería C10. Entonces, ahora que ya tengo acá, voy a colocar en este caso concatenar, voy a abrir comillas y recuerde, según como usted haya trabajado la sustitución, así también debe de colocarlo cuando usted mande a llamar, porque si no, no se va a crear. Entonces, creamos lo que sería el guión bajo y le colocamos en minúscula la palabra call. Acá, miren, voy a cerrar mis comillas, perdón, y voy a cerrar lo que sería mi paréntesis. Quiere decir que automáticamente me va a aparecer acá el color. Ahora bien, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a bajar acá, miren. Fíjense lo que acabo de hacer ahorita.
Si ustedes quieren saber si Droid Turbo 2 de Motorola, blanco. Igualmente acá. Entonces, ahora voy a hacer otro cambio. Si sé que lo único que tengo que cambiar acá y sustituir en este caso es el texto que he colocado, entonces voy a colocar en este momento absoluto acá, miren, porque sería la misma celda que va a tomar en cuenta la función que acabo de trabajar y al darle enter acá, voy a hacer esto automáticamente. Ah, muy bien, pero mire, Inge, todo lo está saliendo negro, sí, no se preocupe. Lo importante es no volver nuevamente a colocar acá la función. Y entonces acá, miren, voy colocando en este caso el texto que le he colocado a cada uno de ellos. Creo que acá era así. Y vean que automáticamente, creo que acá era acá, automáticamente me va realizando el cambio, miren. Y no tengo que estar nuevamente por cada celda realizando lo que sería la función. Este sería, creo que es así. Ajá. Creo que aquí se le puso, sí. Cambio acá. Artic. No, entonces es pre. Y acá el descuento. Este. Acá vamos a hacer otro cambio. Vamos a colocarle el porcentaje para que no nos aparezca el decimal. Ahora vamos a hacer la comparación. Tenemos negro 4 GB 2.5 del Galaxy, en este caso J5. Voy a seleccionarlo acá y lo voy a colocar con otro color para que vayamos haciendo la comparación. Negro, en este caso 4 GB. Negro, 4 GB, 2.7 GHz, 5, acá está, 2.7 GHz, 5 megapíxeles, 129 y 68.2. Permítanme que baje acá esto. 129, 68.2 y finalizamos con Android 500 y el 5%. Android 500 y 5.0. Ya acá miren, cuando nosotros queramos realizar lo que es una comparación, no sé si alguna vez ustedes han ido a un lugar. Pongamos el ejemplo acá de marcas de teléfono y ustedes quieren hacer una comparación sobre estas marcas y quieren ver en este caso acá cuál sería los cambios, si es por la cámara, por la altura, por el microprocesador, entonces esta es una forma de comparar. Pero recuerden que este es un ejercicio. Usted lo va a llevar ya a su vida laboral, por ejemplo, una comparación de meses. ¿Cuánto se vendió, por ejemplo, en lo que sería empresa tal con lo que es comparación a este mes por cada producto, por totales? O sea, toda esa información, vean que automáticamente nosotros la podemos tener acá. ¿Queda claro esta forma en la cual considero que al ir cambiando solamente lo que corresponde al nombre, podemos realizarlo? Sí, sí. Está mejor. Exacto. Para los demás, ¿queda claro? Recuérdense que con gusto yo puedo volver a explicar. Ajá. Los escucho. Sí, queda claro, ingeniero. Gracias, muy amable. Entonces acá, mire, vamos a volver a hacer lo mismo. Las referencias absolutas que son importantes. Y acá nos vamos a devolver. Este está bien. Acá volvemos otra vez a colocar men. Vamos a
el cambio acá está. Add. Sería punch. Colocamos acá sis. Y acá sería yes. Ahí está. Si vamos a realizar esta comparación que tenemos acá, gracias María Marta, del Motorola Droid Turbo 2. Aquí está. Miren, ahí está blanco, 4 gigas. Miren, si voy a subir esto porque si no, no me deja ir pasando. Blanco, 4 gigas, 10 megapíxeles. Ahí se encuentra, miren, 4 gigas, 3 gigahertz, 10 megapíxeles. Tenemos acá 65 Android 500. 65 Android 500 y el 8% de descuento. Entonces acá, para que usted pueda realizar lo que corresponde al cambio, solo vamos colocando acá lo que necesitamos y la referencia, en este caso a celda, automáticamente, miren, la va a tomar lo que sería en cuenta. Vamos a colocar acá Motorola. Vamos aquí a buscar otro. Y miren, ahí automáticamente ya tenemos el ejercicio creado. Sé que la explicación que se encontraba en el aula virtual ya se basaba más a la utilización de indirecto con concatenar y ya a crear cada uno de ellos. Trato de explicarles en este caso paso a paso y otras alternativas que nosotros tenemos para poder trabajarlo y que así automáticamente, miren, nosotros tenemos un resultado de información. ¿Ha quedado claro todo el proceso que hemos hecho hasta el momento o tienen alguna consulta? Con gusto pueden consultar. Recuérdense que para eso estoy, para poderlos apoyar. Todo claro de mi parte. Gracias. ¿Para los demás? Hola, yo, Vanessa, disculpe. Dígame, en la parte de, en la parte de modelo, ¿me puede volver a explicar cuál fue la fórmula para la validación de datos que ocupó? Para las dos, para marca, para el modelo, me dice. Sí, correcto. Ah, muy bien. Acá se crea una validación y dentro de la validación vamos a colocar, en este caso, indirecto. Y recuérdese que indirecto lo que hace es una búsqueda de información. Entonces, colocamos lista. Esto es importante porque dentro de validación, ya sea una lista, ya sea personalizada, nosotros podemos crear dentro de él lo que es una función. Entonces, acá lo primero que debemos de hacer es guardar los rangos. Porque aunque nosotros coloquemos acá la función dentro de una validación de lista indirecto, automáticamente no me va a tirar ningún resultado porque no va a realizar esa búsqueda de rango que está guardado. Entonces, nos vamos a lista, colocamos la función indirecto de la celda donde depende en este caso las marcas, en el cual ya realizamos siempre una validación de lista y automáticamente acá, si por ejemplo yo quito acá, es como que no aparece nada. Vean por favor que me está tirando error. Pero al colocar acá cualquier marca y colocarle de las, los nombres que aparecen por cada uno de los teléfonos, ya me está dando acá el resultado. Entonces, dentro de esta celda, lo que se crea es una validación de lista utilizando la función indirecto dentro de ella. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien.
Javier, no sé si eso responde a la pregunta que me hacía o me está pidiendo que haga sobre estos que creé al inicio. Sí, sobre los que creó al inicio. Ah, bueno, esos quiero comentarles que no son validaciones, sino que esto es como que yo estuviera creando un rango dentro de él. Lo que hicimos acá es que nosotros, voy a iniciar explicando acá, nosotros, este es el texto que tenemos. Galaxy, en este caso espacio J5. Entonces, para que yo pueda crear un rango, Excel me pide, me exige, me dice que no puedo colocar una palabra con separación porque si no, no la toma en cuenta. Eso de la parte de rangos, cada vez que se guarda, debe colocarse ya sea guión bajo o guión. Pero yo sugiero que se trabaje con guión bajo. ¿Por qué? Porque Excel automáticamente, todas las creaciones de rango que él automáticamente crea, se hace con guión bajo. Entonces, si él lo hace de esa manera, también nosotros como usuarios deberíamos de hacerlo. Entonces, acá, mire, se ha creado lo que sería la unión de la celda de 4 y colocando al final el guión bajo, col significa color, abreviar. Entonces, se colocó para cada uno de ellos al final lo que corresponde a lo que es la palabra color. Para ir creando cada uno de los rangos, o sea, este y cada uno de ellos, lo que se hace es mejor seleccionar todo, ya que por eso fue que colocamos acá la información con guión bajo, nos vamos a fórmula y acá creamos desde la selección. Pero acá les mencionaba que algo importante, automáticamente Excel en cualquier creación, si la información que nosotros tenemos acá debe de depender de las filas y de la fila superior o columnas o solo depende de las columnas. Permítame que voy a colocar acá que no he colocado el silenciador de ruido. Pues, muy bien, entonces acá debemos de quitar el chequecito. Si usted no quita el chequecito, Excel lo único que toma en cuenta es la palabra color. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar ya la búsqueda en la validación en el cual hemos colocado indirecto, no encuentra nada, no existe. Entonces usted va a estar diciendo, sí, pero es que ya lo hice. Sí, pero acá tuvo que haber quitado el chequecito de fila superior porque en este momento no nos interesa la fila superior. Lo único que nos interesa son las columnas de la izquierda porque este texto que se encuentra en la celda E4 es el nombre que le va a colocar Excel a la palabra negro. Esta celda que se encuentra en E5 es el nombre que le va a colocar Excel a blanco. Y así sucesivamente fuimos trabajando cada uno de ellos, quitando en este caso chequecito a fila superior. Al final creamos todos los rangos, que es lo que ustedes están visualizando acá. Y cuando ya los tenemos acá creados, automáticamente al crear una validación de lista con la función, en este caso indirecto, nosotros tenemos lo que sería el resultado de la información de todos los rangos que previamente ya habíamos creado y son los que se encuentran acá. No sé si queda claro. Sí, queda claro, gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ingeniera, yo tengo una consulta. En el caso de que seleccionábamos, por ejemplo, un modelo y si lo dejábamos en blanco nos daba un error. Exacto. Al momento de crear allí ese error, podemos trabajar la función sí, punto, claro, error. Claro. Y dejamos siempre dentro la función indirecto. Sí, o sea, sería, la podemos trabajar acá. Porque recuérdense que el error no los tira en esta celda. Entonces acá vamos a colocar, hagámoslo para este, sería sí punto error. Y acá vamos a colocar punto y coma. ¿Qué le colocamos? No hay información. Cerramos las comillas y el paréntesis. Y ahí está, miren.
me va a tirar automáticamente que no hay información. Entonces, dentro, acá sería dentro de la celda C11, donde estamos creando indirecto. Porque si usted ve acá, no me tira error, sino que me tira un cero. Y Excel dice que cuando tira un cero en lo que sería la referencia celda, porque recuerde que al final acá lo que tenemos es una referencia celda, y siempre no va a tirar los errores que tiene Excel, sino que va a tirar un valor de cero. O sea que me está diciendo no hay ninguna información dentro de esta celda. No sé si queda claro. Sí, gracias. Muy sí, bien, gracias. Con gusto, con gusto. Muy bien, ¿alguien más? ¿Alguien que tenga otra consulta? Quiero invitarlos a que realicen el ejercicio. No se queden solamente con cómo lo realizo acá. Ah, sí, ya lo entendí. No, háganlo. Y algo que quiero decirles es que no lo haga paso a paso viendo el video. Si usted quiere hacerlo y no ha quedado claro, vea el video primero. Y después háganlo sin ver nada, porque es así como usted va a aprender. Vamos a cometer al inicio un error, claro, pero usted debe de concentrarse en estar memorizándose cuáles son todas las acciones que usted va haciendo. Recuérdese que acá lo estamos haciendo con un ejemplo, y créanme que ese ejemplo es bastante pequeño a la magnitud de información que a veces nosotros tenemos. Yo trabajé con una empresa que tenía 1,048,576 datos. ¿Saben ustedes qué es? Todas las filas de una hoja. Y se tenía que crear validaciones de todos los listados. ¿Por qué? Porque cada uno de las existencias de producto tenían que ir dentro de nuestra base de datos. Y cuando nosotros esas bases de datos ya no se encuentran, entonces tenemos que sustituirla ya con bases de datos y ya no con Excel. Porque imagínense, si tenemos más información, entonces esas bases de datos ya no se encuentran dentro de Excel, sino que ahí ya utilizamos a Access. Entonces, fíjense todo el proceso que se les está enseñando para que ustedes, cuando tengan esas bases de datos bastante grandes, traten de irlo realizando. Por ejemplo, acá, miren, construyan más hacia abajo, aunque se vayan repitiendo la información, y háganlo más grande. Y vean que al final siempre esas acciones que ya se encuentran acá, nos va a costar menos poderlas ir trabajando. Muy bien, ¿ya no hay otra consulta sobre este ejercicio? ¿No? No, no, claro. Muy bien. Contéstenme, no sean así. Muy bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio, entonces. Ah, muy bien. Fíjense que ya me habían hecho esta pregunta en el correo electrónico. Con gusto les voy a enseñar. Sé que los que estuvieron conmigo ya saben realizar esta acción. Acá, miren. Me voy a ir para la pestaña de vista y voy a ir a quitar las líneas de cuadrícula para que me quede de esta manera. Entonces, acá voy a seleccionar y le voy a decir que quiero fondo, en este caso, acá blanco. Igual para estas celdas, le voy a decir que quiero fondo blanco. Entonces, lo que debemos de hacer es irnos a diseño de página. En diseño de página, miren, acá se encuentra fondo. Tenemos tres formas. Primero tenemos OneDrive, que si ustedes están enlazados, la cuenta, por ejemplo, yo acá no la tengo enlazada, por eso me aparece acá un error, pero si ustedes están enlazados, él los lleva a OneDrive para que puedan buscar si tienen ahí imágenes. Si no, lo hacemos desde Bing, por ejemplo, acá voy a poner colores y voy a colocar, por ejemplo, esta imagen, voy a insertar. Y entonces así aparece, miren. Perdón, me faltó acá ponerle un color para que se visualice. De esta manera se hace, miren, y ahí aparece. Voy a darle acá zoom para disminuir. Y miren, es para toditita la hoja.
Y acá también es importante la forma de copiar esta hoja porque también quiero enseñarles, ya que estamos viendo acá esta acción, al copiarlo desde el grupo de portapapeles y pegarlo acá, no les trae nada, sino que de esta forma nunca lo van a hacer. Yo creo que ya saben la otra forma en la cual me puedo ir a traer toda la información. ¿O alguien no sabe cómo hacerlo? Díganme con gusto les explico. Yo sí no sé. Muy bien. Entonces acá, miren, quiero enseñarles otra forma entonces. Acá lo hice desde fondo. Cuando nosotros, ok, con gusto yo explico. Cuando nosotros tenemos acá, hay otra forma en la cual nosotros podemos colocar lo que sería imágenes. Puede suceder que su trabajo no hay internet y entonces no le puedo colocar porque no tengo ninguna imagen en mi computadora. Hágalo desde archivo, miren. Nos vamos acá a examinar y nos vamos a discolocar C. Acá se van en este caso archivos de programa. Y dentro de Microsoft Office, nosotros tenemos, entonces para mí es archivo de programas por 86. Acá en Microsoft Office, nosotros tenemos la carpeta Clipart y dentro de ella está PUB60 Core. Y dentro de ella están las imágenes de Office, miren. Acá cuesta que cargue un poco, pero acá automáticamente aparecen. Por ejemplo, voy a poner esta que ya estamos en Navidad casi. Ahí está, miren. Entonces, no me digan que no se puede en este caso crear porque acá automáticamente nosotros tenemos imágenes de Office para poder. Ahora quiero enseñarles cómo crear una copia automáticamente de esta hoja acá. Si yo le doy clic derecho acá, tengo la opción de mover o copiar. Le digo que quiero en este caso trabajar en este libro al final y que me cree una copia. Esta es la forma, miren, ya estoy en la hoja. Ahí dice, permítanme que baje esta. Acá, comparación, en este caso, número 2. Aquí está, miren, comparación 1 y comparación 2. Y con eso se traen el nombre de la hoja, el color de etiqueta de la hoja, el fondo y todo completo. Igualmente esto lo pueden copiar en otro libro y así crear automáticamente seleccionando todo. Acá pueden seleccionar todo y copiarlo a un nuevo libro si usted así lo quiere y no estar haciendo lo que la mayoría hace, ¿verdad? Copiar y pegar, copiar y pegar. No sé si quedó claro. Sí. Muy bien. Con gusto. Ustedes consúltenme y con gusto yo estoy acá para ayudar. Muy bien, miren, voy a irme para el siguiente ejercicio. Déjenme acá compartir. No quiero confundirlos, sino que yo lo que quiero que ustedes aprendan y que vean que de todo lo que hemos trabajado, también podemos trabajarlo simple. Me voy a ir para fórmulas, administrador de nombre, y quiero que se den cuenta que yo no tengo nada acá, nada. No tengo guardada ninguna referencia, ninguna. Véanlo, por favor, acá está. ¿Visualizan esta pantalla que estoy mostrando ahorita, esta ventana de administrador de nombre? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, vean que no tengo nada. Pero en cada una tengo enero. Aquí está cada una de las sucursales. He trabajado el mismo ejercicio de un cuadro que ya teníamos. Lo que hice fue separarlos acá. Febrero, tengo marzo, tengo abril y tengo mayo. Fíjense acá, miren. Entonces acá yo ya creé una validación de los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Ya creé acá una validación de esto. Recuérdense que las validaciones las podemos crear primero, guardarlas como rango y después, en este caso, colocarlas acá. Pero yo lo que hice automáticamente, aquí están, de estas tomé y he creado, en este caso acá, la validación de lista. Ahora bien, yo necesito conocer el total de todas estas ventas. Cuando ponga febrero, todas estas. Cuando ponga marzo, todas estas. Cuando ponga abril, todas estas. Y
Además, necesito que, si yo sigo colocando más sucursales acá, porque mi jefe ya me dijo que el otro año van a abrir 10 sucursales más, automáticamente acá vaya colocando la información. Entonces, lo único que voy a hacer acá para que pueda trabajarlo, miren, es igualando, colocando suma. ¿Se acuerdan que esto ya lo hicimos? Suma. Voy a colocar acá a indirecto. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Voy a tomar esta referencia. Voy a colocar a concatenar. Vean. Y entre comillas, voy a colocar un rango. Pero este rango que voy a colocar acá, permítanme, este rango que estoy colocando acá solo depende de la columna B. Voy a cerrar, en este caso acá, mis comillas. Voy a cerrar mis paréntesis. Y al darle Enter, vean que acá, permítanme, y acá está. Vean que automáticamente, si coloco cada uno de ellos, uy, ¿qué pasó acá? Si coloco cada uno de ellos, me tendría que ir tirando. Quiero ver, firma, indirecto. A dos. Ya sé. Acá. Fíjense. Esto quiero explicarse. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, claro, no nos va a dar. Pero necesitamos acá, cuando creamos en este caso a concatenar, debemos de colocarle aquí lo que sería un vínculo. Recuerdan que signo de admiración es la información que necesito. Ahora sí, miren, coloco mayo, me dice que tengo 34.600. Me voy a ir para mayo. Acá me está diciendo, miren, que tengo 34.600. Solo déjenme quitar esta pantalla y subirla. Acá está, miren, suma 34.600. Y acá lo tengo. Tengo abril y tengo 45.000. En este caso, selecciono quizá, miren, 45.278. Ahora bien, nos vamos a quedar en este caso a que ustedes me digan por qué creen que no me da en febrero. Me dan todos. Miren, enero. Febrero no. Marzo sí. Abril sí. Y mayo sí. Voy a ver febrero. Acá está, miren. Igual. Tengo la misma información. Por el nombre, no se encuentra como febrero. Me falta, ajá, una letra al mes. Exacto. Si yo coloco acá y me voy a febrero, ahí está, miren. Y si ustedes ven, podemos utilizar indirecto sin crear ningún rango. Acá lo importante es el vínculo. El vínculo que creamos para cada una de las células. Mañana les explico por qué queda BD de esa manera y no el rango de celdas que tengo acá desde B2 hasta B3. Muy bien, miren, nos vamos a quedar hasta acá porque siempre, créanme que en el otro grupo siempre ingreso un poco tarde y entonces voy a estar tratando de finalizar por lo menos un minuto antes. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Espero que les haya gustado la clase de este día. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Primero Dios. Feliz noche. Feliz noche.